Hola, soy Francisco Poveda de vivirsinladiabetes.blogspot.com. Cuando una persona es diabética, la búsqueda de recetas que se preparen sin azúcar y que su sabor sea bueno, puede ser un desafío llegar a encontrarlas. Mucha gente adapta viejas recetas familiares, en versiones nuevas libres de azúcar y saludables. Esta es una receta de tarta de duraznos muy fácil de preparar, muy deliciosa y saludable para cualquier persona, padezca de diabetes o no. Tarta de duraznos. Ingredientes. Para la base. 3 cucharadas de margarina Light derretida. 2 cucharaditas de vainilla. 1 taza de galletitas de salvado sin sal trituradas. Para el relleno. 4 cucharadas de almidón de maíz. 1 cucharada de jugo de limón. 1 y medio taza de jugo de duraznos en almíbar dietético. 1 y medio taza de leche descremada. Medio lata de duraznos en almíbar dietético cortados en gajos. Preparación. Para la base. Mezclar la vainilla con la margarina. Luego agregar las galletitas y mezclar todo. Cubrir el fondo de una tortera desmoldable de 24 centímetros de diámetro con la mezcla anterior, presionando para que quede unida. Para el relleno. Mezclar el almidón de maíz con el limón. Agregar luego el jugo de los duraznos y la leche descremada. Cocinar a fuego lento hasta que espese. Colocar la crema sobre la base de la tarta. Refrigerar hasta que solidifique. Decorar con los duraznos en gajos. Consejos y advertencias. El cocinar para un diabético no presenta dificultad, una vez que se realice un muy buen plan de alimentación. Trabaje de la mano con un profesional en el desarrollo de una alimentación equilibrada. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, llame a un médico o profesional de la salud antes de participar en cualquier actividad relacionada con la salud y la dieta. Esta información no pretende ser un sustituto de consejo médico profesional o el tratamiento. Si la información que acabo de compartir contigo te gustó y consideras que es de gran ayuda en el control y prevención de la diabetes, te invito a que visites vivirsinladiabetes.blogspot.com, donde he registrado mucha información valiosa para que puedas lograr vivir sin la diabetes. También te invito a que te suscribas a mi canal, a darle me gusta al video y a dejar un comentario o incluso si tienes alguna pregunta que yo te la responderé lo más pronto posible. Deseándote éxitos y muchas bendiciones, se despide tu amigo Francisco Poveda de vivirsinladiabetes.blogspot.com. Hasta pronto.